a mis alumnos, que son el motor de mi profesión, y a las familias, que sin ustedes no lo hubiéramos logrado. Queremos decirles gracias. Por convertir sus casas en una parte del cole. Por su responsabilidad y compromiso, gracias. Pero por sobre todas las cosas, gracias por apoyarnos en estos momentos y que a pesar de tanta adversidad, podemos decir que lo logramos. Tal vez lloramos, reímos, nos desesperamos y en ocasiones nos llenamos de angustia. Pero el amor y las ganas de aprender lo hicieron posible. Son tiempos de tantas emociones juntas, donde nuestros héroes son ellos, nuestros alumnos, que merecen todo nuestro reconocimiento. Un ciclo escolar que termina, una página que llega a su fin, un peldaño más que subir. La oportunidad comienza de nuevo. No es el fin. Solo es el inicio de tu porvenir. Estarán siempre en nuestros corazones. Los queremos mucho y estamos muy orgullosas de ustedes. Hemos crecido, nos llevamos la experiencia que construimos juntos. Revisen cada día su corazón, porque allí estaremos. Nos vemos el próximo año. Hola, jilgueritos y calandrias, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien y seguramente muy ansiosos y contentos porque llegan las vacaciones de verano. ¡Qué alegría, chicos! Estoy súper emocionada por ustedes porque, ¿saben qué? Son todos unos campeones y sus familias también. Todos hemos pasado a segundo grado, así que el año que viene los espero a todos en nuestra querida escuela Rosenda Quiroga para poder jugar y disfrutar juntos de segundo grado. Gracias, gracias, muchas gracias, querida familia, por estar siempre al lado nuestro. Gracias, chicos, los quiero mucho. Les mando muchos besos voladores y les mando este corazón enorme que ahora se lo pasamos a la señora Janina. Toma, señora Janina, este corazón es para vos. Gracias, señora Adriana, por este hermoso corazón. Pero antes de mostrarlo, quiero hacer magia. Porque su nombre está en color verde y yo quiero que su nombre aparezca en color negro. Hola, chicos, mis jilgueros y calandrias. Llegamos al final de un largo camino. Les quiero decir gracias. Gracias a todos. En primer lugar, a ustedes, que son unos campeones, porque lograron aprender desde su casa. Y eso no cualquiera lo hace. Estoy muy orgullosa de ustedes. También a las familias, por acompañarnos en este camino. Así que, señor Adri, ¿le parece que coloque mi nombre debajo del suyo? A ver, esperen un ratito. Mi nombre debajo del suyo. Trabajamos hermosamente bien y estoy tan, pero tan, tan feliz que les deseo unas felices vacaciones. Disfruten mucho. Y este corazón ahora se lo paso a la seño Fer. Gracias, señor Adriana, gracias, señor Yanni. ¿Cómo están, jilgueritos y calandrias? Mírenme. Estoy de fiesta 2020, con barbijo. ¿Les gusta? Bueno, ojalá que sí. Estoy para mandarles un beso gigante, para desearles felices fiestas, para decirles felices vacaciones. Disfruten, descansen, los quiero mucho y les agradezco porque junto con ustedes este año aprendí un montón. Los quiero mucho y les paso mi corazón a la seño Ale. Toma, seño. Ay, pero qué hermoso regalo. Gracias, señor Adriana, señor Janina, señor Fernanda. ¿Saben una cosa? Yo también tengo el corazón así de grande porque los chicos este año trabajaron muchísimo y en cada actividad me regalaron un pedacito de su corazón. Así que ahora ha llegado el momento de disfrutar, de jugar sin tiempo. Pero eso sí, hay que seguir cuidándose. Les quiero mandar un beso enorme, desearles felices vacaciones.
y prontito nos volveremos a encontrar.